Hola a todos, bienvenidos a la Eduteca. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del agarre del lápiz y sus distintas evoluciones. Y además os voy a ir enseñando algunos trucos, algunos adaptadores caseros para que los probéis con vuestros alumnos si tenéis dificultades. Vamos a comenzar con la primera de las fases, que es la presa cilíndrica o presa palmar supinada. Aparece entre el año y el año y medio y se emplea toda la mano, como estáis viendo, para sujetar la herramienta, el lápiz, el rotulador. El movimiento va a venir del hombro y también del brazo, que sirven para mover la mano. Se trata de un agarre, como veis, muy estático. Vamos a la siguiente fase, que es la presa digital pronada. Aparece entre los 2 y 3 años. Los dedos, como veis, sujetan la herramienta y el hombro comienza a ser un poquito más estable, pero los movimientos van a proceder de segmentos más distales, como son, por ejemplo, el codo o el antebrazo. Es un agarre más estático, menos estático que el anterior, y se va produciendo una evolución en el desarrollo del agarre del lápiz. Seguimos con la siguiente fase, que ya es la pinza cuadrípode. La pinza cuadrípode aparece entre los 3 y los 4, entre los 3 años y medio aproximadamente y los 4 años, y participan ya los 4 dedos en el agarre del útil. Ahora el movimiento va a venir de la muñeca y de la mano, y hay, como veis, una mayor estabilidad en el hombro y en el codo. Inicialmente va a ser un agarre más estático, aunque va a ir evolucionando para irse convirtiendo en un agarre dinámico. Y por último tenemos la pinza trípode, donde intervienen los 3 dedos, pulgar, índice y corazón. Se desarrolla y se perfecciona desde los 4 años y medio hasta los 7 años, y en ella van a participar, como hemos dicho, el dedo pulgar, el índice y el corazón. En esta fase del desarrollo del agarre del lápiz debemos tener en cuenta que debemos diferenciar entre dos partes. El dedo pulgar, índice y corazón, que se llaman parte radial, que van a aportar un control más dinámico y precisión en el trazo. Y por otro lado, el dedo anular y meñique, de la parte cubital, que van a aportar estabilidad a la hora de escribir. Aquí lo veis, esta es la que aporta control dinámico y precisión a la hora de escribir, y luego tenemos la otra, que es la que nos va a aportar estabilidad, esta de aquí, la parte cubital. Como os decía, la pinza trípode es una pinza que inicialmente hace que los 3 dedos funcionen de manera unitaria y posteriormente madura hasta una pinza trípode mucho más dinámica. Bueno, vamos con los materiales que vamos a usar para realizar diversos adaptadores de agarre al lápiz. Un calcetín, pinzas de ropa, gomitas de esas de las pulseras, una bola de Porex, una cuerda suave, un coletero y un trozo de goma eva. Comenzamos con el adaptador número 1, las pinzas de ropa. Es tan sencillo como poner la pinza. Yo he probado con la grande no me va, y he probado con una mediana. Como vais a ver ahora, la inserto en el lápiz y simplemente se trata de agarrar toda la pieza que compone la pinza, y nos servirá para, sobre todo, mantener de forma ordenada y adecuada lo que es la parte cubital. El segundo adaptador lo hacemos con una bola de Porex más una goma elástica. Lo que hacemos es agarrar la bola de Porex con la goma elástica al lápiz, y esta goma nos sirve como soporte para poder agarrar el lápiz. Veis que lo que hago es colocar los 3 dedos y agarro la bola de Porex para trabajar sobre todo la parte cubital. Otro adaptador es insertar el lápiz dentro de la bola de Porex, para lo mismo, para trabajar el agarre del lápiz y sobre todo entrenar lo que viene siendo la parte radial, es decir, la parte que aporta control dinámico y precisión en el trazo. Veis que me sirve para crear ese hueco vacío que se crea dentro de la pinza trípode. El siguiente adaptador es tan sencillo
sencillo como enrollar una cuerda. Yo os recomiendo que sea una cuerda de tipo suave porque es algo que se va a agarrar de forma continuada. Simplemente se enrolla, le ponéis un poquito de silicona y nos sirve como soporte para agarrar correctamente el lápiz. Otra opción son las gomitas estas que se pusieron tanto de moda para hacer las pulseras. Y también vamos a usar un trocito de goma eva en forma de tira. Lo que vamos a hacer va a ser enrollarlo al lápiz creando un soporte cilíndrico alrededor del útil. ¿Esto para qué nos servirá? Pues es prácticamente parecido a la opción que os he presentado antes de la cuerda suave. Simplemente que lo hacemos con un trocito de goma eva y con las gomitas estas lo que vamos a hacer es sujetarlo. Lo que nos van a ayudar es a que tengan una sujeción mucho mejor. Y vamos con otra opción que es la goma elástica para el pelo. Lo enrollamos en el lápiz y luego la introducimos en nuestra mano. Sobre todo para que quede a la altura de la muñeca. Ya veis que nos sirve sobre todo para mantener la posición del lápiz, para crear lo que viene siendo la parte cubital y al mismo tiempo mantener el lápiz en la posición adecuada. Otra opción con la goma del pelo es esta otra posición que también os presento. Os recomiendo que para esta opción utilicéis una goma de las cajas de zapatos, una goma elástica que suelen ser mucho más amplias, más anchas y mucho más elásticas. Bueno, y vamos ahora con un nuevo material que es un nuevo adaptador, el calcetín. Como veis, lo que vamos a hacer va a ser realizar dos cortes en la parte cerrada del calcetín para poder sacar el dedo pulgar y el dedo índice. Este adaptador a mí personalmente es el que menos me gusta porque no se trabaja lo que es la pinza trípode al completo. Lo que se trabaja es la posición del dedo índice y pulgar y olvidamos el dedo corazón dentro del calcetín. Ahí lo estáis viendo. Aunque entra en acción para realizar el agarre del lápiz, para mi gusto queda fuera de lo que viene siendo el rango de actividad y el rango de acción de lo que pueda ser el trabajo con el adaptador. Y por último nos vamos al adaptador número 8, que son referencias visuales. Lo que podemos hacer es incluir al niño un puntito en el dedo pulgar, otro puntito en el dedo corazón, en el lateral, como estáis viendo, y le invitaremos a que una esos dos puntitos agarrando el lápiz, así, de esta forma. Si queréis, podéis también incluir un puntito en el dedo corazón, pero ya simplemente por el hecho de agarrar con estos dos dedos, con pulgar y corazón, automáticamente la precisión del lápiz y lo que viene siendo el desarrollo del agarre hará que intente agarrar el lápiz con los tres, con la pinza trípode. Y esto es todo, ya veis que hay multitud de opciones, muchas más, hay muchos vídeos en YouTube donde también podéis ver algunas opciones de agarre del lápiz. Os recomiendo que lo hagáis, que investiguéis en este tema y ya lo sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro blog, la eduteca, blogspot.com. Nos vemos.